Hola amigos, me encuentro aquí en mi oficina nuevamente. La semana pasada les comenté que íbamos a estar teniéndoles otra sorpresa. El día de hoy tengo una impresora de resina 3D. Esta impresora puede sacar una calidad increíble a un detalle muy pequeño comparado con las impresoras 3D convencionales. Entonces, en este momento se está imprimiendo algo que, de hecho, está a punto de terminar, que dejé imprimiendo más temprano. Lo que se está imprimiendo aquí fue creado dentro del mundo virtual o de mi taller virtual. Entonces, ahorita voy a pasar para mostrarles mi taller virtual, en lo que voy terminando o en lo que la máquina termina de imprimir y les muestro lo que está creando. Bueno, esta es mi careta con la que entro al mundo virtual y estos son mi paleta y mi pincel. Entonces voy a entrar a mi mundo virtual o mi taller virtual. Me ajusto bien la careta. Es increíble la nitidez con la que yo veo aquí adentro. Me gustaría que ustedes pudieran experimentar. Luego en las galerías tenemos planeado llevar este proyecto para que ustedes puedan experimentar esto que yo estoy viendo. Bueno, voy a ajustar mi cámara. Si es que la encuentro. ¿Dónde está mi cámara? Aquí está. Ok. A ver, ¿me ven? Aquí estoy ajustando la cámara. Aquí. Entonces recuerden que este de la careta soy yo. Nada más que se está moviendo. Permítanme. No la encuentro ahora, ¿dónde se fue? Aquí está. Ok, aquí está. El de la careta soy yo, esta es mi mano derecha, esta es mi mano izquierda. Bueno, acá a ustedes. Pincel y brochas. La semana pasada estuvimos viendo cómo creo estas obras que pueden ver aquí. Aquí la voy a alejar. Y en esta ocasión les voy a mostrar algo mucho más increíble que apenas pudimos lograr. Estas piezas, para los que no vieron el video pasado, yo tengo mis pinceles, entonces aquí empiezo a crear. Bueno, déjenlos borro. Miren, esto es lo que se me hace increíble de este sistema. Es que puedo crear algo. Pero si no me gusta, nada más hago esto. Y en cambio, en el mundo real, cuando creo, estoy pintando, si la riego con los colores, pues ya me amolé, ¿no? Entonces es lo que me encanta. Ahora les voy a mostrar en lo que he estado trabajando, que es este. A ver, ¿se ve ahí? Muy bien. Miren, estos son mis controles. Aquí está la cámara. Y ahora la voy a... A ver. Ok. Este ángel es la primera escultura que creo aquí adentro. Miren. Y esta pieza, les voy a mostrar cómo la creé. La voy a poner aquí a un lado y les voy a hacer una muestra.
estos últimos pinceles no son pinceles, sino son para esculpir. Entonces con esta es con la que empiezo a poner el material. Dejen nada más, cambio el color. ¿Qué color quieren que les ponga? Si quieren, pónganme en los comentarios qué color les gustaría. A ver, alguien dijo, creo, rosa. Bueno. Con esta empiezo a crear la cabeza. Voy a mover la luz. Fíjense lo increíble que es. Voy a manipular la luz. Este es mi sol. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahora le voy a meter el cuerpo. Ahora, si yo quiero más detalle, lo único que necesito hacer es agrandarlo y meterle más detalle. A ver, ¿se ve bien ahí, chicos? Ahí pónganme en los comentarios si pueden ver bien lo que estoy creando. Bueno, ahí está el cuerpo. Ahora voy a crear las alas. Bien, esta ala no me gustó, entonces lo único que tengo que hacer es darle hacia atrás. Entonces la voy a hacer más detallada. Recuerden que esto es una escultura. O sea, no son trazos de pincel, son trazos en 3D. Y para ustedes que nos están viendo, pongan en los comentarios de dónde nos están visitando, si es la primera vez que ven mi trabajo o si ya nos han estado siguiendo. Vamos a estar haciendo una serie de videos en vivo cada jueves para mostrar cómo es que creo las obras. Muchos de ustedes conocen mi arte interactivo, pero no tienen idea de cómo fue creado. Entonces, de esta forma van a tener la posibilidad de ver cómo creamos el arte. Recuerden que también todos los jueves que tenemos un en vivo, tenemos un código de descuento para que usen en nuestra página web. Aquí en los comentarios vamos a meter el código de descuento. Si estás viéndome ahorita, ponme aquí en tus comentarios de dónde nos visitas, de dónde nos estás viendo. Y también, ahora que ves lo que podemos hacer, lo que estoy haciendo, platícame cómo se te hace. Si ya lo habías visto, si nunca habías visto algo así. Esto es lo increíble de entrar a este mundo virtual, porque antes yo recuerdo que cuando estaba esculpiendo, pues tenía que agacharme para poder hacer esta parte del pie, pero ahora, como es un mundo donde yo puedo manipular todo, simplemente subo el ángel, meto el detalle que quiero y listo. Le voy a meter otro color. Bueno,
creo que esta pieza ya está terminada. Les voy a mostrar la cámara para que puedan ver el detalle con el que yo veo las cosas aquí. Por aquí tengo mi cámara. Voy a hacer una grabación. Miren. Bueno, creo que esa fue una foto. Ahí está. Ok, terminé de grabar. Aquí está otro ángel que ya había creado, que de hecho es el que estamos imprimiendo ahorita. Bueno, me voy a quitar la careta y ahora les voy a mostrar, espero ya haya terminado. Sí, ya hace un minuto que acaba de terminar. Abro la tapa. Bueno, es increíble el detalle con el que sale. Miren, se los voy a mostrar. A ver si se ve el detalle. Entonces, esta pieza, aquí les voy a mostrar otra que puse anteriormente. Bueno. Lo que no les he contado es que mi esposa inició una línea de joyería y ella es la que me está inspirando para estas piezas. Entonces, esta pieza se va a convertir en una pieza de plata. Y lo increíble de esto es que estoy pudiendo crear estas obras en este tamaño dentro de ese mundo virtual, imprimiéndolas con esta increíble maquinita para que después ustedes puedan usar una pieza de estas colgada o en su muñeca como un brazalete. Pero esto era la sorpresa que tenía para ustedes y estoy muy emocionado porque no creí que ya pudiéramos hacer esto. Empezamos mi equipo y yo a trabajar y cuando menos nos dimos cuenta ya era posible. Entonces, les estoy mostrando lo más nuevo de lo nuevo en lo que estamos trabajando. También recuerden que todos los días jueves, como el día de hoy, que estamos transmitiendo en vivo, hay un descuento especial el resto del día, solo el resto del día, y el descuento lo ponemos ahí en los mensajes. Entonces, espero les haya gustado. Pónganme en los comentarios si estás viendo el video en vivo, si te gustó o qué no te gustó. Y si ya no lo estás viendo en vivo, lo estás viendo después, también comenta para saludarme o si ya has estado en la galería. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.